Thank you.
viene siendo la búsqueda de carácter hasta el momento, se lo pueden dar así. Aquellos que aún respiran con esperanza y anhelo, denle un poco de su aliento, porque yo me sofoqué de dolor hasta morir por dentro hace mucho tiempo. Si tú también has sucumbido al dolor del duelo, dame tu mano. Caminemos juntos por el interminable sendero de la melancolía y el desasosiego, siempre marchando de frente y sin detenernos, más que para ayudar al compañero que cae, víctima de la pena y la inaguantable agonía perpetua. Allá, al frente, en el horizonte intocable e inalcanzable del duelo, dentro de este bosque oscuro por donde deambulamos los dolientes, se puede siempre vislumbrar un pálido dejo de luz, como cuando el alba comienza lentamente a reventar el cielo oscuro de la noche. Y yo les prometo que algún día lo alcanzaremos y sentiremos el candor de su tibieza y percibiremos la blancura de su eternal luz. Porque piadosamente, algún día, tú y yo moriremos de verdad y partiremos de este insufrible mundo terrenal. Pero mientras tanto, debemos seguir muertos en vida, avanzando paso a paso y sin detenernos ni siquiera para descansar, porque, eso sí, el insoportable dolor por la muerte del ser amado y el deseo insatisfecho e incesante de unirnos a ellos ya, hoy y en este instante, nunca cesará tampoco. Y cada día, cada lustro y cada década que transcurra no harán más que prolongar el martirio de caminar con nuestras botas llenas por dentro de cristales rotos. A un brazo de distancia, como dijera don Juan Matus, se encuentra la muerte, recorriendo los senderos de la existencia y los tiempos de la vida, dándome consuelo y consuelo.
compañía. Ella me proporciona consejo y determina con misericordia cuándo puedo dejar descansar mi mente, olvidándome de la insoportable levedad del ser, aunque sea por un instante cósmico, como cuando mi amada Elisa y yo nos enamoramos y caímos para siempre en el dulce abismo del amor, y que yo, ingenuamente, creí que sería una caída eterna y sin fin. Fui yo el único que siempre lo creyó, porque Elisa estaba total y absolutamente consciente de que no sería así, de que nunca es así. Pontito, me decía llorando cuando el cáncer me carcomía las entrañas en sus últimos días. No me preguntes por qué lloro, pues mis lágrimas son de felicidad, porque te amo con todo mi ser, aquí y ahora, y te amaré entonces, allá, a mi amor. Lloro porque soy la mujer más afortunada de la humanidad entera, al tener al mejor hombre del mundo, al más amoroso y al más piadoso. El hombre que me cuida día y noche, que se niega a dejar mi lado, aún a cuestas de su propia felicidad y salud, al grado tal de que soy yo quien tiene que forzarte a despegarte de mí por unas horas para retirarte al bosque a las fuerzas de su sobrecogedora espesura y abundancia. Lloro de fortuna porque eres uno de esos pocos hombres que permanecieron junto a sus mujeres después del trágico diagnóstico y aún después del deformante tasajo de la carnicería médica, esa carnicería médica medieval que intentó salvar mi vida. Tú, amor mío, permaneciste aquí y no me abandonaste. Lloro porque conviniste y me apoyaste incondicionalmente cuando solicité que la muerte, en su calidad, me asistiera y viniera a recibirme cuando yo lo decidiera, ante lo cual incluso algunos miembros de mi propia tribu me repugnaron. Lloro por ti, porque sé que permanecerás a mi lado para verme morir, y seguirás a mi lado después, mucho después de que yo haya expirado mi último aliento, el cual escucharás con insufrible agonía en tu corazón, pero con infinita ternura y amor dentro de él y el resto de tu ser. Por eso lloro contigo. Ustedes, todos y cada uno de ustedes, tengan un poco de compasión y dejen de juzgar. Tengan un poco de sabiduría y dejen de aconsejar. Dejen de pretender empatía y paren ya
de decirle que por favor no vaya a convertir el duelo en mi estilo de vida. Porque de hecho, el duelo ha sido mi estilo de vida desde que tengo memoria. Camina un brazo de distancia de todos y cada uno de ustedes, solo que algunos pretenden ignorarlo. Ilusiones. Treinta y siete ciclos al sol recorrió mi amada Elisa. 37 rosas ha obsequiado la muerte, aquella que está parada ahí, a un brazo de distancia de cada uno de ustedes. Treinta y siete flagelos que aplica el destino, cada vez que recuerdo el rostro de quien fuera y es mi inspiración para seguir viviendo, aunque sea una existencia de eterna tortura, en mi viacrucis personal hacia el Monte Calvario. De muchos de ustedes, hoy y aquí, comparten conmigo. A mi otro lado, encuentra quien es mi espejo, mi guía, mi ángel guardián y mi celador. Este personaje vigila mi ego, se ríe de mí a carcajadas y rebosa como un fauno, susurrándome al oído en todo momento. Su arquetipo e inconfundible carácter me hipnotiza. Me acoge en su regazo y me enseña a burlarme de mi reflejo en el agua mientras me transformo en flor de estanque, negándome siempre a tal transformación, pero cayendo en su hechizante atracción constantemente. Gracias, Lucifer. Gracias. Tú, Lucifer, lucero de la mañana, quien en una noche de sueños transmutaste en mí y recordaste que tú y yo, así como todos los demás aquí presentes, somos la misma persona y la misma esencia. Te amo, Lucifer, porque Elisa era también tú y porque habitas en todos nosotros. Lucifer, yo te veo todos los días en el reflejo del estanque y en el cotidiano y banal yo del espejo de baño, cada mañana que tengo que soportar despertar a un día más de esta torcida y bizarra existencia. Elisa, tú sabías tu destino, tú lo conocías y me lo mencionabas entre risillas eróticas, ardientes e inocentes.
Tú diseñaste tu partida a pluma de poeta, mucho antes de nacer a esta reencarnación en la que tuvimos el amoroso privilegio de reencontrarnos. Elisa, tú me buscaste, me encontraste y me hechizaste a primera vista con tu mirada celestial de ente angélico. Y me robaste para siempre con ese escote de senos más que perfectos. Ese ser tuyo, tan completo, elevado y complejo como el origen mismo, me cautivó para todas las eternidades. Elisa, juntos nos fusionamos y juntos encontramos la felicidad final, esa que nadie tiene, que nadie tiene. Esa que todos confunden con otras constantes de la vida, aunque la tengan siempre frente a ellos y entre sus manos. Elisa, al saber reconocer y abrazar tu destino, me enseñaste a ser fuerte y así, juntos, nos convertimos en guerreros de tormenta y peleamos a brazos entrelazados todas las batallas que el universo, con hilarante y desquiciado afán, nos puso enfrente. Elisa, vencimos juntos muchas batallas como guerreros de tormenta, estoicos y orgullosos, aunque en el fondo sabíamos que al final perderíamos la guerra. Elisa, no hagas caso de aquellos que insistentemente se proyectan en nosotros. Intentan infructuosamente empujarme para cambiar página y esconder tu anillo de boda alquímica en el fondo del cajón y eventualmente en el baúl del olvido. Elisa, que nadie se atreva ya a pedirme que sea feliz y viva. Porque yo morí contigo el día que te fuiste. Porque mi felicidad se esfumó para siempre el día que vi cómo tu cuerpo se rindió a su propio peso final. Elisa, yo seré feliz de nuevo únicamente el día que mi último aliento expire a través de mi boca o que mi cabeza explote. Pero mientras tanto continuaré viviendo una vida de existencia en absoluta tristeza y melancolía. Y hasta que podamos por fin reunirnos una vez más, y hasta nuevamente que el destino nos alcance. Elisa, eras una guerrera de tormenta. Hoy eres guerrera de luz, diosa entre diosas, origen dentro del origen.
Por favor, levántense todos. Y síganme siguiendo los cuatro puntos cardinales, mencionando su nombre. ¡Elisa! Quiero que vean muy bien esta fotografía, porque muchos de ustedes nunca conocieron a Elisa, ni siquiera en fotografía. Sin embargo, yo sé que por ahí hay un par de personas que la conocieron, tal vez incluso mejor que yo. Tal vez, solo tal vez. Quiero agradecerles muchísimo a todos los que asistieron esta noche. Porque este evento, esta exhibición, este esfuerzo hecho por Miroslava Salcido, Erika Buller, Totem y Juan Zabaleta en el escenario, es para ustedes. Quiero agradecer infinitamente a mi amiga Loana y a mi amiga Lucía, quienes amorosamente interpretaron esa obra a la paz y a la tranquilidad en mi corazón. Quiero agradecer muy, muy profundamente a Melania Curiel, que ni siquiera sé si llegó, porque como buena guerrera se quedó hasta el final, y cuando digo el final es todavía hace una hora terminando de montar la exhibición y dejando todo listo para ustedes. Quiero agradecer de una manera muy, muy profunda y especial, de todo corazón, a Ali Cotero, a Cristina Reyes, ¿dónde está Cristina?, que son mis curadores de obra y exhibición,
quiero agradecer de manera también muy especial, y de veras sabrán que es muy especial, a Irene Campoy, mi curadora biográfica, que curó desde Pátzcuaro, Michoacán, y que llegó hoy de Pátzcuaro. Ahí hay una conexión muy extraña porque mi padre vivió en Pátzcuaro y mi padre murió en Pátzcuaro de cáncer el 15 de diciembre del año 2020. Y ahí está su tumba. Nunca la he visitado. Quiero agradecer también al Centro Cultural El Real Onder por su amabilidad y su despegada confianza hacia esta exhibición, en la cual no me pidieron absolutamente nada a cambio, nada. Y de hecho, ellos hicieron ciertas inversiones para que esto funcionara. Y si por los nervios que uno tiene, que a pesar de 30 años en estos andares, siempre dan cosquillas en el estómago cuando uno se para en el escenario, estoy olvidando algún nombre, alguna persona, lo lamento de todo corazón. Y quiero que me perdonen, porque una de las características del duelo profundo es la pérdida de memoria. Y es real. Finalmente, para que todos se pongan a chupar como desesperados y le ayuden al Real Onder comprando todo el alcohol que compraron para este evento, quiero invitarlos a que entiendan una cosa muy, muy, muy importante. Este proyecto fue totalmente producido por mí. Generalmente en exposiciones como estas, en donde un artista de abolengo y de trayectoria como yo, como Erika, como Miroslava, como Totem, se lleva a cabo, son las galerías o los museos los que producen todo. Yo llevo invertido en este proyecto más de $8,000 de mi bolsillo, constantes y sonantes. Entonces les voy a pedir a todos los que no lo han hecho, y por favor no digan que no, porque yo sé que lo traen, todos, y lo digo en serio, les voy a rogar que compren un boleto para la rifa que se va a llevar a cabo a las 9 de la noche, o tal vez un poquito más tarde para que se pongan un poco pedos. La rifa es de unos lentes góticos de diseñador marca Bulgatti, que olvidé traerlos, debería haberlos traído ahorita para mostrárselos, pero se los puedo mostrar más tarde. Como parte de esa inversión de $8,000, Melania Curiel, que además curiosamente tiene el mismo apellido que Elisa, o sea, somos primos, diseñó un catálogo independiente, el cual tengo aquí. 50 ejemplares se publicaron. Ahí fueron $25,000 o más, ya ni recuerdo honestamente. Cada catálogo está firmado a mano por mí, numerado, y tiene mi huella digital en mi sangre como marca de legitimidad y abolengo sanguíneo. El catálogo tiene un costo de $150 canadienses. No recuerdo cuánto es en pesos mexicanos. Ahí en sus celulares hagan su conversión. Por favor, cómprenlo, apóyenlo. Yo les puedo asegurar que con ese sello de sangre, ese pinche catálogo en 20 años va a costar miles de dólares. Se los puedo asegurar. Y de eso me voy a encargar yo, porque por eso estoy vivo. La única razón por la cual estoy vivo es porque no puedo morir.
Buenas noches a todos.